La música es más que un compañero y que al final lo más importante aquí es la amistad, son las personas y que no porque haya salido de una manera o de otra vamos a renunciar a la amistad que tenemos con él, y el poder compartir unas fotos no hace ningún daño. Otro capítulo más del culebrón Barça-Neymar. El jugador ha denunciado al Barça ante la FIFA. Lo que reclama el brasileño es el pago de una prima de 26 millones de euros que acordó con el club azulgrana cuando firmó su renovación hasta 2021 y que fue bloqueada cuando estaba en el aire su continuidad. Además, esta tarde a las 6 en Mónaco se va a realizar el sorteo de la Liga de Campeones. Real Madrid en el bombo 1, Barça, Atlético y Sevilla en el bombo 2. Además, entregará los premios a los mejores jugadores de la temporada pasada. En el capítulo de fichajes, Samu García presentado en el Levante y San Pedro se acaba de hacer oficial, llega cedido a la Unión Deportiva Las Palmas desde el Barça. Y en ciclismo, en marcha la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, enviado especial Eri Frade. Quedan 45 kilómetros para el final de esta sexta etapa, subiendo el grupo cabeza de carrera, 22 cabeza de carrera, el puerto del Garbí, que se va a coronar cuando falten 36 kilómetros para la línea de meta del puerto de Sagunto. Abordan con 3 minutos esta última estribación montañosa de la jornada los hombres cabeza de carrera con respecto a un pelotón en el que trabaja el conjunto Sky. Hay varios españoles en ese grupo cabecero. El mejor en la general es Luis León Sánchez, el murciano de la Astana, a 3:24 de la Roja, diferencia 3 minutos. Un último apunte: los mundiales de bádminton, Carolina Marín jugará a partir de las 5 los octavos de final ante la danesa Mia Birfer. Beatriz Corrales cayó ante la china Sun Yu. Pero es buena señal, ¿eh? No solamente está Carolina, hay más españolas también ahí peleando en el mundial. Sigues en la tarde de COPE. La tarde. Expósito. COPE. Estar informado. No sé muy bien si contarla o no, porque claro, aún habrá alguno que esté terminando de comer, otros habéis comido cenada, y el plato que estoy viendo tiene una pinta muy buena, pero claro, hasta que te fijas en las hormigas que hay por ahí, la ensalada, poco extraña. Bueno, ahora te cuento esa historia. Antes te voy a contar la historia de una familia con un garaje un tanto peculiar. Los antepasados de la familia Comas adquirieron en subasta hace casi 2 siglos una de las casas más emblemáticas de la antigua judería de Castelló de Ampurias, en Girona. Lo que no sabían es que uno de los espacios de esa casa, que en el último siglo había servido de garaje, resulta que es una de las sinagogas más importantes de la provincia desde el siglo XIII, que estaba ahí desde el siglo XIII. No sospechaban nada del pasado de esa casa hasta que llegaron los estudios del historiador local Miquel Puyol. Hace unos años los dueños del inmueble decidieron, conocidos los estudios, ponerse manos a la obra a ver si aquello que contaba el historiador, a ver si aquello que contaba casi casi la leyenda, podía ser realidad. Y ahí es cuando se ponen manos a la obra. ¿Y qué pasa a continuación? Pues vamos a preguntárselo a Vicenç Comas, que es el propietario de esta casa en Castelló de Ampúries. Vicenç, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea que tú tienes una sinagoga en el garaje. Eso dicen. Pues esto impacta, ¿no? Cuando te enteras. Sí, bueno, teníamos las pequeñas notas de Miquel Puyol, como bien has dicho. Eran unas notas simples, pero bueno, estaba detallado y clarísimo que aquí tenía que estar. Pero hasta aquí. Ajá, hasta ahí, o sea, estaban esas notas, tú tenías la casa y sobre todo tienes una hija que estudia un máster en qué exactamente. Mi hija ha estudiado historia medieval, tiene ya el máster en historia medieval y está ahora haciendo el doctorado. Vale, entonces ella termina sus estudios, termina su máster en historia medieval y a partir de ese momento es cuando decidís poneros manos a la obra a ver qué aparece, ¿no? Sí, correcto, a partir de ese momento. Junto con la buena sintonía que había en el Ayuntamiento de Castelló y concretamente también con una persona que ya nos dejó, que era la regidora de la Ley de Patrimonio, Antonia Carbonell, que falleció recientemente, decidimos, bueno, probar a ver qué había, si teníamos suerte y había algún dato más. Se hicieron las primeras catas en octubre, noviembre de 2014. Ajá. ¿Y os ponéis padre e hija a hacer esas primeras catas, a picar? Sí, bueno, no. Cuando hicimos el acuerdo del ayuntamiento, cogimos, digamos, un arqueólogo, un grupo de arqueólogos, liderados por Ana María Puig, que es una de las más prestigiosas arqueólogas de aquí de la zona y de Cataluña,
y junto con un historiador también joven pero muy importante y muy activo, que es José María Gironella. Y el grupo este, junto con mi hija, empezaron las excavaciones y el estudio, digamos, histórico, el buscar documentos históricos en el archivo de Gerona. Y fue cuando empezaron todas las sorpresas. ¿Y cuál fue la primera? La primera, que sí, que había cosas, que había restos de la antigua sinagoga, que lo que decía Miquel Pujol era cierto. Y a partir de aquí, con más documentación que hemos encontrado histórica, pues se ha podido casi clavar y por, digamos, por las afrontaciones de las casas vecinas, por la compra de inmuebles que aparecen en documentos en el archivo que están, como hemos encontrado, dicen que la sinagoga judía de, que llamamos nosotros, del Puig del Mercadal, está aquí. Ajá. ¿Y está exactamente dónde? Porque claro, yo he visto alguna foto de la casa, que la casa